Hola, hola familia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida hoy a su segunda casa aquí en el canal de Telenvigado en una nueva temporada de Enfocados, en donde les traemos un sinnúmero de invitados fotógrafos, en donde nos van a contar todas sus experiencias en cuanto a la fotografía, aquello que quieren expresar mediante estas, de acuerdo a sus técnicas, su producción. Nos contarán cómo fue todo el proceso a la hora de escoger diversas fotografías, porque obviamente a la hora de nosotros tomar una fotografía... Significa muchas cosas. Incluso eh, cuando hablamos de las redes sociales, los influencers, los youtubers, todos aquellos, eh, contratan fotógrafos en donde la calidad es la primera impresión para poder cada vez ser grandes. Así que, sin más preámbulos, voy a empezar con una frase súper maravillosa para poder comenzar este maravilloso programa y este maravilloso día que dice, qué misteriosa es la belleza que encierra una sonrisa. La sonrisa es un pedazo de cielo en la tierra. Si lo relacionamos con la fotografía, esto nos quiere decir que la sonrisa es el arma, la clave para poder quedar en una súper buena fotografía, porque claramente eh, a la hora de hacer una fotografía, la felicidad siempre impacta, supongamos en las celebraciones, en los cumpleaños, en los matrimonios, en las graduaciones, todo esto impacta cada vez porque es algo que significa tanto y será inolvidable para aquel momento que fue muy apasionante. Así que les cuento que el día de hoy tenemos un invitado maravilloso Tenemos aquí a Carlos Peláez en donde nos contará un poquito de la fotografía Nos contará quién es él, nos contará qué técnicas utiliza cada vez que va a hacer una fotografía Y va a plasmar obviamente su granito de arena porque, obvio, una fotografía no se hace así, no se hace así de la nada Así que él le pone todo su esfuerzo y a la edición también Así que, bueno, eh, sin más chéchere, vamos a hablar un poquito con Carlos Carlos, hola, ¿cómo estás?, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, muy complacido de estar aquí en el programa de Enfocados eh, de Telenvigado. Eh, un placer, pues, y aquí dispuesto a conversar sobre nuestro trabajo, sobre nuestro trabajo fotográfico, eh, que bueno, eh, tiene alrededor de, de simplemente disparar y poner el dedo wow. en el obturador. Así muchas es. cosas detrás de ello. Bueno, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy eh, una persona que es enamorada de la fotografía eh, lo retomé hace unos cuatro o cinco años de, de tiempo atrás también me había como mmm, eh, iniciado en el tema pero por cosas de la vida pues eh, no lo había podido seguir como tratando y hace unos cuatro o cinco años eh, como aficionado estaba por allá tomando fotos con el celular y no tenía cuentas en redes sociales yeah. eh, nada al respecto y un amigo me dijo: Hey, vos tenés potencial, eh, vos no estudias, vos sos es profesional, <laughs> y yo le dije: No, esto es puro, puro hobby. Y no, pues metete en el tema. Entonces empecé a crear como mi cuenta de Instagram, me motivó ese, sí. ese amigo, me motivó realmente. Y bueno, eh, creé mi cuenta de Instagram y empecé a montar fotografías, fotografías. Y yo dije: Bueno, eh, yo, esto no puede ser en pico, esto hay que estudiarlo. Porque, eh, esto, detrás de esto hay muchas cosas. O sea, es verdad. Decía, no es solamente obturar eh, eh, en la cámara, sino que detrás de esto hay muchas cosas. Y bueno, pues fotógrafo hace cinco años más o menos, egresaba la, del, del CESDE. Eh, tengo estudios en Argentina, donde he estudiado fotografía de moda y wow. editorial. Eh, también aquí en, en, en Medellín, eh, en algunas instituciones como la Escuela de Fotografía. Eh, y he hecho cursos también en Confama, de manera pues corta. Sí. Son, son temas cortos que todo esto, o sea, en fotografía hay que estar permanentemente estudiando y reactivándose como en conocimiento. Así que todo lo que se convirtió en un principio como un hobby fue tu realidad de un futuro. Sí, podemos decir lo que sí, pues ahora es mi presente y, y luego como futuro, pues me veo. Eh, eh, materializando trabajos en, en revistas, eh, con grandes personajes. Eh, ese es pues como mi meta mmm, a mediano y largo plazo, obviamente. Y no, me falta mucho, me falta mucho. Como <laughs> te digo, es, es que la fotografía todos los días aprende uno eh, demasiadas cosas. O sea, tiene mucho contenido, muchas cosas que hay que entrar a ahondar y bueno, poco a poco hemos ido como... Eh, capacitándonos siendo mejores eh, hago fotografías mejor que hace cinco años eso eso es claro eso es claro <laughs> porque la capacitación pues nos lleva a eso es prácticamente. verdad relacionando todo eso que tú nos dices en una palabra se podría decir disciplina porque la disciplina es eso eh, que nos lleva a un lugar cada vez mejor y por ejemplo tú acabas de mencionar que las fotografías que tomabas hace cinco años no son las mismas de ahora porque de acuerdo a toda esa educación que has tomado en Confama en el CES has aprendido mucho y has tenido una experiencia maravillosa y eso es lo más bonito que tiene la vida porque cada vez nos llena de sorpresas como la fotografía. Sí, eh, yo pienso que es estudiar disciplina bastante. Práctica mucha, o sea, eh, pienso que el fotógrafo que no practique, que no esté permanentemente haciendo fotografía, eh, piense a paga por, por una modelo, por una producción, eh, por, eh, por un. Por, en el tema social también, de fotografía social, cuando hacemos fotografía social en bodas, de matrimonios, si uno no está en eso, hay que motivarse siempre sí. a realizar fotografías, porque de esa manera pues vamos como calibrando el ojo, pues yo lo digo de esa manera, eh, y vamos haciendo imágenes en nuestra mente, eh, de hecho, pues la fotografía... Detrás de, detrás de lo que se tiene en producción hay una planeación, una preproducción, que también podemos enseguida conversar como el tema, claro. eh, más o menos qué contenido es ese, esa preproducción. Eh, pero sí, es disciplina, bastante ganas de, de, de tomar fotografías todos los días, eh, de estar ahí pendiente, de estar en contacto, de hacer eh, lobby y, y tener hacer permanentemente como conocimientos con otros fotógrafos, también de, de, de nuestros colegas, también aprendemos demasiado. Claro. Entonces, sí, hay que estar en eso, hay que estar en eso obviamente. <laughs> Uno aprende de las personas que lo rodean y sobre todo si es aquello que te vibra, porque en este caso la fotografía es lo que tú amas, adoras. Y tú mencionabas ahorita que en cualquier momento te nace el momento de tomar una fotografía, supongamos a una flor, a un pájaro o aquello que te, te llamó la atención. Entonces, pues es algo muy bonito todo eso que nos cuentas, pero bueno, cuéntanos eh, si a la hora de tomar una fotografía es necesario tener una cámara profesional o yo la puedo tomar con la cámara de mi celular. Bueno, qué te digo yo, pues, a ver, hoy está en bombas con mucho contenido muy de moda los celulares y la tecnología, las redes sociales nos han motivado a que pues la herramienta más versátil sea un, un celular. De hecho, pues eh, llegamos como a tanta, a tanta, digamos, mercadeo y a tanta necesidad de, de, de vender y estar en redes sociales que las mismas marcas de teléfonos celulares están incorporando muchas mejoras a, a ellos como tal. O sea, ya no es solamente disparar de manera automática, sino que nos permite eh, tener las, eh, las configuraciones que un fotógrafo profesional haría. Entonces claro. yo pienso que eh, para una persona que, que está empezando obviamente lo va a hacer en, en automático Ajá. pero incluso para nosotros los, los fotógrafos profesionales digamos que esas herramientas de, 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 que nos están brindando la tecnología a través de los celulares pues también nos posibilita en determinado momento tener la oportunidad de, de hacer fotografía profesional con las características profesionales que nos está brindando esa tecnología de los celulares. Eh, obviamente eh, yo soy un convencido de que mmm, las cámaras profesionales no van a salir, pues creo que no van a pasar de moda. O ah, sea, es una verdad. herramienta fundamental que está hecha para eso. O sea, los celulares, eh, pues tienen otra connotación y otro objetivo pero las cámaras profesionales están hechas para eso, entonces eh, esa es nuestra herramienta, esa es nuestra profesión y el que lo quiera hacer, eh, digamos, de manera como hobby puede utilizar la tecnología de los celulares, pero el que lo quiera hacer de manera profesional, obviamente creo que su herramienta es la, la máquina profesional. Claro. O sea, que lo que tú dices es que para, o sea, si yo me quiero meter con toda a la fotografía, tengo que tener, obviamente en un principio para saber si me gusta, el celular. Sí. Pero claramente si me quiero meter con todo, pues una cámara profesional para poder que mi trabajo cada vez sea más ameno y más agradable hacia el público. No, además que lo que tú dices es cierto, pero creo que también existe el tema calidad. O sea, una, una cámara fotográfica claro. profesional te da la calidad de imagen que tú necesitas. Eh, hoy los celulares nos brindan una herramienta que es, es en formato JPG, que es lo más normal porque necesitamos inmediatez y las redes sociales no tienen esa capacidad, digamos, de manejar unos formatos donde tú puedas en, post, en postproducción, digamos, que mmm, mejorar la fotografía. O sea, eh, eh, el tema de postproducción yo pensé que... Eh, no, pues yo pensé que fotografía era solamente fotografía, tomar sí. sí pero la fotografía tiene un ingrediente adicional que es la postproducción wow. y yo eso lo entendí cuando empecé a hacer fotografía y yo dije, wow, esto no es solamente <laughs> venir a hacer, tomar las fotos y montarlas, no, es, eh, requiere un proceso de, de postfotografía, de postproducción en el que hay que darle unos retoques a la fotografía para que quede wow, más wow de lo, que, claro. de lo que uno las toma realmente y hablando de esos retoques que tú mencionas cuéntanos un poquito de aquello porque claramente algunas personas que cuando se van a tomar algunas fotografías eh, como que no entienden como lo que es el photoshop y una edición como suave para que la foto se vea un poquito agradable, entonces cuéntanos cuál es la diferencia entre estas dos no mira como te decía, la postproducción es supremamente importante en la fotografía. Eh, dependiendo del tipo de fotografía que tú estés eh, brindando a tu cliente o, eh, o a una producción, o a, pues a revistas, a modelos, incluso a personajes como una pareja de novios, un bebé o una niña que está cumpliendo sus 15 hay que hacer de todas maneras en postproducción algunos retoques muy sutiles, o sea, yo realmente hago una producción muy sutil, entonces eh, trato pues como de mejorar lo que ya hice, eh, y si quieres te doy, por aquí nos están haciendo una ceñita, eh, te, te digo en este momentico de este, de este break, que es lo que yo hago más o menos. Listo, así que esto es tan maravilloso, esta charla sobre la fotografía y todo aquello que conlleva. Así que vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, ya que regresamos de esta maravillosa pausa de comerciales, seguimos aquí hablando un poquito más de la fotografía. Bueno, habíamos quedado en la parte de la edición. Entonces, bueno, Carlos, cuéntanos eh, todo esto, el tema de la edición que tú estabas como en lo que los pequeños retoques para que no fuera tan opaco, tan maluco la fotografía llena de cosas. Sí, mira, eh, a mí me encanta la fotografía de moda y esa es como mi especialidad, ¿cierto? Eh, dependiendo del tipo de fotografía que tú estés realizando, es el tipo de edición o de postproducción. Normalmente cuando trabajamos con modelos para realizarles book eh, o composite o para una revista o para una portada, eh, digamos que hay ciertas características que uno no puede fallar. Yo utilizo una técnica que se llama retoque por frecuencias en la wow. que tengo que mejorar la piel porque estoy mostrando un producto, un maquillaje, eh, un accesorio dentro de una modelo, entonces se necesita hacer un retoque muy básico. O sea, yo realmente no, no trato como de, de ser muy extendido en el retoque, hago retoques muy básicos. Y en el tema de color pues también trato de ser muy 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 pausado como en ellos no me to no me gusta mucho exagerar y en otro tipo de fotografías por ejemplo hay hay fotógrafos que son de paisaje entonces la fotografía no sale como pues no queda como está en la cámara obviamente necesitamos extender los colores subir los brillos manejar los blancos las sombras eh, el tema de negros todo. como todo ese balance de blancos que se necesita para que quede una fotografía digamos que wow. guau porque por ejemplo aquí podemos apreciar unas fotos que Carlos tomó incluso hizo la postproducción de qué era lo que estábamos hablando. Bueno, cuéntanos eh, cómo fue el proceso de al tomar la fotografía porque veo que eso es como con movimiento. Entonces cuéntanos cómo fue eh, cap captar bien, digamos así el maquillaje, la luz, que no interfiriera tanta cosa y que se vea muy agradable la foto. Bueno, esta fotografía es muy especial, de, de hecho me, me pone aquí erizado de piel porque eh, digamos que es lo que me encanta en la fotografía, que es la fotografía editorial y de moda. Eh, esta fotografía la realizamos eh, estudiando fotografía editorial en la Escuela de Fotografía. Eh, y bueno, tiene una temática, o sea, sí. la fotografía todo hay que concebirla desde un concepto, así sea editorial, para moda, todo tiene que tener un concepto y, y se requiere pues como una planeación para poder definir ese concepto. Entonces, aquí si ustedes observan, la temática tiene que ver como con la música eh, y la enfocamos en el tema de arte pop. Cierto, miren que tiene unos colores muy fuertes, wow. eh, entonces ese es el arte pop, está concebido como desde ese punto. Y lo que queríamos mostrar es el tema, unas prendas, unas, unos accesorios, como los ven ahí, en este caso es una chaqueta eh, y una cadena, cierto pero eh, como manejamos editorial, podemos hacer y jugar con muchas cosas, wow. y en este caso es la música, ahí sí. tratamos de, de manejar el tema de los acetatos. Que era uno de los medios de transmisión de música que utilizamos eh, hace bastantico. Eh, entonces, eh, queremos reflejar eso. Es una fotografía editorial y es, pues, contamos una historia. O sea, que lo que refleja esta de la editorial, o sea, este enfoque es como a lo más impactante, porque podemos ver unos colores muy alusivos y muy impactantes a simple vista, que llaman la atención. Por ejemplo, podemos ver como un fucsia fuerte, sí. un amarillo. Y lo más bonito que me pareció es como que incluimos distintas culturas. Porque, por ejemplo, normalmente tendemos a ver eh, que la modelo es eh, o trigueña o blanquita. En cambio aquí podemos ver un afrodescendiente eh, dando a todo furor su talento. Y sobre todo que ellos también pueden resaltar en cualquier ámbito. No, total. Cualquier persona puede dar bastante de sí y aquí no hay discriminaciones. A mí me encanta trabajar con, con la... Con, yo lo voy a decir como me dijo una amiga modelo me dijo que morena no dime negra yo soy negra <laughs> mira esta fotografía esta fotografía es espectacular una de mis preferidas también porque muestra mucho o sea está está impactando son poses diferentes sí. la fotografía editorial te permite eso eh, que pues no hay una foto posuda o clásica esas ah. clichés sino que podemos jugar con cosas diferentes a mí me encantan las poses salidas de lo común y trato de mirar muchos referentes para poder brindar esos mis modelos sí. y poderlos direccionar a lo que yo quiero, porque pues, eh, de, el trabajo del fotógrafo también va en eso, en, en hacer dirección de modelos sí. y, y bueno, me, me encantan es como, como, como <laughs> trabajar, que trabajen diferentes poses, wow. raritas, raritas, muy raras. Eh, esta fotografía eh, es con, con Vanessa, eh, Vanessa es, una, mira, es otra chica afro, una negra divina, hermosa. Eh, y, es, y se la realicé para un para su book uh -huh. para llevarlo a las agencias de modelaje eh, aquí tratamos de jugar a mí me gusta también trabajar como mucho el tema de, de diferentes composiciones diferentes encuadres eh, trato de hacer no los encuadres normales horizontales verticales que uno claro. está acostumbrado a ver y, y trato de hacerlo cenital eh, eh, de, o sea desde desde la parte de arriba esta es una foto cenital semicenital más o menos wow. me tocó pararme por ahí en unas en unos butaquitos, sí, en unas escaleras para poderla <laughs> realizar, aunque yo soy alto, pero, <laughs> pero ¿eh? toca, toca utilizar las herramientas. Bueno, este es un gran amigo, esta es una fotografía espectacular que eh, Dios, Dios nos tiene para este año una sorpresa en exposición de, wow. de Carlos Peláez, que de pronto ahorita nos damos el chomping y damos pero la pautica. Eh, este es un amigo que se llama Juan, eh, Juan Saxo, Mr. Saxo, eh, y me dijo: Carlos, necesito unas fotos, vamos a hacerlas, <laughs> y yo, Juan, vamos a hacerlas. Y yo me puse a mirar unos referentes y yo le tenía unos referentes y me dijo, no, aquí yo no quiero referentes, hermano, yo las voy a hacer a mi manera, yo tengo un estilo. Wow. Y entonces sacamos una calidad de fotografía, mira, a mí me encanta, mira la sonrisa de él, el aspecto, de la expresión de la cara, eh, las manos, la posición del saxo, eh, bueno, muy chévere. Aquí estamos utilizando una, una so creo que utilizamos dos luces en esa fotografía. Eh, y bueno, trato pues como de, de, de plasmar mucho y, y que sean impactantes mis fotografías. Claro. Y por ejemplo, aquí que tú estás mencionando lo de que sea impactante la fotografía, eh, ¿es necesario que una foto eh, exprese un sentimiento o algo o no? Sí, claro. Tú tienes que manifestar a través de la imagen una fuerza, una emoción, una alegría, eh, una tristeza, sí. una lágrima. Eh, de hecho, la iluminación está enfocada en eso, ¿cierto? Cuando eh, dentro, ahorita creo que, eh, vamos a tratar el tema, pero eh, las técnicas que yo utilizo más o menos son eh, clave alta, clave baja y esquemas de iluminación donde eh, por lo menos hayan dos luces, porque me gusta mucho la iluminación de contraste. Wow. Entonces, eh, pues sí, uno tiene que plasmar algo en la, en la fotografía, tiene que plasmar amor, energía, tristeza. Muchas cosas. Eh, hay que expresar eso definitivamente. O sea que hasta los pequeños detalles a la hora de tomar una fotografía es lo que hace... Eh, lo que exprese, digámoslo así, la foto, la fotografía, porque, por ejemplo, tú ahorita decías como que si yo quiero que una foto exprese tristeza, tengo que cuadrar la iluminación de esta u otra forma sí. para poder que la gente lo capte de una, sí. porque claro que el arte, que es la fotografía, es subjetivo a la hora de, de verlo. Entonces cada persona tiene su distinta perspectiva, tiene uh -huh. su distinta forma de ver las cosas. Así que, pues, es lo bonito de la fotografía y es que la gente puede descubrir cosas en un solo objeto o en una sola Sí, es cierto, eh, hay que expresar algo en la fotografía y, y el fotógrafo tiene ese reto, ese reto pues cuando uno tiene conceptos individuales o proyectos personales, digamos que uno pues lo plasma, pero cuando te contratan a ti eh, para desarrollar una producción de fotografía eh, es, es un reto bastante, porque tienes que decir lo que la gente quiere expresar. Y eso no es solamente en el sujeto, eh, está también en un objeto, eh, en fotografía de producto también hay, hay que expresar eh, ese tipo de cosas, entonces no, eso es fundamental, eso es fundamental. <laughs> definir un concepto, expresar algo, alegría, tristeza, amor, moda, eh, muchas cosas, muchas cosas, wow. genial. <laughs> Bueno, y todo eso que nos cuentas, cuéntanos una experiencia que te haya tocado vivir a la hora de hacer una sesión de fotos con cualquier modelo o cualquier persona que tú sientas que no. ¿Esta experiencia fue maravillosa o en esta experiencia eh, sucedió una anécdota en la que nos morimos de la risa, pues como algo así súper bacano? Bueno, experiencias todos los días, que hago fotografía, tengo experiencias. Eh, hay, unas, hay unas experiencias con las que con los modelos, sobre todo los modelos, eh, se crea una química eh, y hay veces que no se logra como esa, esa afinidad, ¿cierto? Y, 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 y en mí, que yo soy el fotógrafo, me toca, digamos, que tratar de, de, de expresar eso, porque si, si la persona está rígida, si el modelo está rígido, no vas a lograr el objetivo de plasmar la fotografía que tú deseas o que el cliente deseas. Eh, no, me ha pasado, pues tuve mi primera experiencia haciendo una fotografía de desnudo y nos la, y nos la pasamos muy rico, o sea, <laughs> casi que me desnudo yo, <laughs> eh, pero fue muy bacano, o sea, nunca había hecho desnudo, la hice para, con, con una temática de, para una revista en la que fui director de fotografía, entonces fue muy chévere, nos la gozamos mucho ya. Yo trato como de, pues experiencias así como locas, no, pues no, casi me caigo por ahí como de un estante <laughs> tratando de hacer unas fotos genitales. Yeah. Pero generalmente no la, me la gozo, me la gozo ya. Yo, una vez estaba haciendo fotografía en, en mi estudio y se me, me faltaba una cosa, una cosa por un artículo para, para la sesión de fotografías Y llamé a mi hijo y le dije, hey guajo, tráeme esto de la casa por favor. Entonces esa es mi mejor anécdota. Entonces él me vio allá, pues tirándome en el piso, subiéndome a plataformas y todo lo demás, y me dijo papá, ¿qué, qué es sí. todo eso? Yo sí. no te conocía eso, pues. Si se te nota como, como ese entusiasmo, después, esa, esas, sí. esa, esa, esa energía y ese placer de hacer la fotografía. Claro. Esa es como mi mayor, mi mayor anécdota guau, wow, porque todo eso que nos cuentas, por ejemplo, eso de que tu hijo vio que te esforzabas, le metías con toda, es muy bonito porque la gente a veces piensa que hacer una fotografía o oh, el trabajo de un fotógrafo es solamente tomar una foto, editar y ya. O sea, no no como que dimensionan el esfuerzo que les toca hacer, que que se paren en una silla, que por ejemplo a veces hay unas fotografías que la toman hasta desde paracaídas, las toman, o sea, literalmente eso es un trabajo extremo como cualquier otro y eso es lo maravilloso del trabajo y es que ¿Te diviertes? Sí, total. Entonces, yo me divierto. Ay, ahorita me acordé de una anécdota. Uh -huh. eh, de, de hecho, fue el año pasado en una salida con el Club Fotográfico de Envigado, con Alfe. Eh, hicimos una salida por allí, por el Parque del Salado. Y yo dije, no, lleven", me dijeron, lleven ropa cómoda porque nos vamos a meter uh -huh. al río. Es con las lavanderas de, de Envigado, del de, de río Ayurá. Y entonces, bueno, yo me fui en, eh, con unos crotes. Uh -huh. Bueno, y yo me metí al agua uh -huh. <laughs> Cuando en un mal movimiento por querer hacer una fotografía, uf, se me fue ay. la, se me fue la del <laughs> oficio. No, los, los compañeros no me quisieron comprar la Microsoft. Ah, uh, <laughs> no, pues ¿para qué. Con no, esos amigos, ¿para qué enemigos? Pero esos son, esos son, esas son, son las las, las cosas a las que uno está expuesto, pues a perder cosas, claro. inclusive hasta perder la, la propia cámara. Claro. Entonces, bueno, eh, este, este caso no fue gracias a Dios, eh, es, es mi niña, mi bebé, entonces <risa> <risa> gracias a Dios no pasó eso, pero sí, hay que ponerle toda la energía, todo el entusiasmo y, y por hacer una fotografía con toda. O sea, hay que esperar, como dicen, lo inesperado, así que vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. ya regresamos a esta pequeña pausa de comerciales y en este momento quiero poner un tema que yo sé que a todos los televidentes los agobia a la hora de hacerse una sesión fotográfica. Así que Carlos, cuéntanos qué debo tener en cuenta o qué tipo de vestuario debo tener a la hora de realizarme una sesión fotográfica. Angélica, mira, como te decía, eh, la fotografía tiene que ser una preparación, entonces tiene que haber una planeación así sea cualquier, cualquier tipo de sesión de fotografía requiere una planeación. Yo normalmente lo que le digo a mis clientes modelos, no modelos, incluso a actores a los que les he desarrollado trabajos de fotografía para sus book eh, les digo normalmente que hagamos una planeación, qué concepto quiere, qué, qué vestuario quieres, eh, normalmente como son fotografías para book entonces se requieren pues una como vestuario un outfit eh, muy muy clásico que es un sí. jeans y una camisa básica en el tema de mujeres y hombres y obviamente pues maquillaje sí si, si se requiere mucho el tema maquillaje es otra de las cosas que mmm, también creí que no estaba en la, en la fotografía y me di cuenta estudiando que el maquillaje también hace parte de ello y bueno son diferentes eh, normalmente una sesión de fotografía tú lo que haces es eh, planear dos o tres outfits máximo en una sesión de cuatro horas y simplemente es definir también el concepto. Entonces, en este caso, si son modelos, un book para modelos, entonces lleva un vestuario básico, un foto, eh, en vestido de baño y también, pues, como un vestuario, un outfit elegante. Eso es lo que se, más o menos se pretende hacer. Eh, y se puede hacer en estudios de fotografía o en exteriores. Eh, también bueno. prestamos ese, ese servicio, esa necesidad es la del cliente prácticamente que es lo que quiere. Y hay otras connotaciones de sesiones de fotografías, obviamente cuando son fotografías de bebé, entonces se arma como una escenografía o una dirección de arte, que la dirección de arte es simplemente ambientar el estudio o hacerlo en exteriores. Bajo un concepto, entonces si los niños quieren, por ejemplo, como mucha felicidad y mucha fiesta, entonces se decora con bombas, pues, como por ponerte un ejemplo, eh, con, con peluches, depende de lo que el cliente quiera. Entonces, claro. pero obviamente se necesita definir un concepto, un concepto, y, y en eso va, o sea, detrás de la fotografía, uno hace fotografías muy planas a veces, eh, que son las que requieren, pues, para los book en, 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 en fondo blanco, en fondo gris. En fondo negro, dependiendo pues lo que hablábamos ahorita, que lo que queramos expresar, y pero también se pueden hacer ambientaciones, como lo hacemos por ejemplo aquí en este estudio, donde tenemos pues un, un set, eh, unas sillas, unos cuadros de ambientación, eso mismo se hace en fotografía, lo puedo, pues, se pueden hacer desde cosas muy simples hasta cosas eh, que llevan mucho, 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 digamos, trabajo de dirección de arte. O sea que hay que tener en cuenta como distintos aspectos a la hora de hacer lo que uno quiera, por ejemplo, eh, tú ahorita mencionabas lo de las sesiones fotográficas, eh, que a veces es como un telón blanco, gris, negro, y obviamente pues la fotografía queda hermosa de acuerdo a la iluminación y al fotógrafo claramente de su trabajo. E entonces bueno cuéntanos, eh, tú mencionas ahorita tres outfits, el vestido de baño, casual y a veces elegante. Eh, más o menos qué colores eh, se debe tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía eh, que quede, digámoslo así, como acorde al tema que se va a tratar. Supongamos un book, ¿qué tipo de colores eh, son apropiados como para este tipo de fotografías? Ven, eso no hay como una regla. El, el cliente, el modelo, la modelo, eh, digamos que llevan su propio outfit, su, sus propios vestuario, su propia, digamos, es que es muy importante que, 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 el, que el modelo se sienta como cómodo, tranquilo. Entonces, eh, no, el, el, el modelo elige eh, y yo le ayudo pues como a hacer una selección y una combinación de trajes y prendas, obviamente, y logramos como satisfacer pues como una, una, una unidad crítica sobre las prendas como tal. Entonces, entonces, eh, no, es, 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 es en pleno acuerdo y no hay como una regla básica. Yo dejo a veces como la a la libertad al modelo de que haga esa escogencia. Obviamente, si es una editorial de moda. Entonces, dependiendo del concepto que querramos manejar, entonces así definimos pues con, con los clientes, con las marcas, ve, prestarnos estas estas prendas, estos outfits, queremos hacer esta, esta idea con estos modelos. Va también dependiendo como de la textura y el color de piel del modelo. Eh, hay que tener en cuenta como todas esas, todas esas características. Para que así, digamos así, la persona que esté... Haciendo parte de la fotografía, eh, se, eh, como que exprese eh, su parte física eh, o lo que quiera demostrar, digamos lo hacía a la hora de compartir la foto, tomarla eh, y hacerlo para la celebración eh, o motivo que lo necesite. Sí, es cierto, es, es, es motivante, o sea, sí. eh, hay papás eh, que quieren hacer fotos para sus hijos eh, de una manera muy clásica, otros… Con un poquitico más de contenido, más de props, más de, de, de dirección de arte, de decoración, y bueno, todo eso se hace, se, hace, se le da gusto al cliente. Y es la verdad, porque por ejemplo, aquí estamos observando unas fotos, eh, desde mi punto de vista puedo observar que es un matrimonio. Sí. Eh, eh, más o menos, sí, las fotos de un matrimonio. Cuéntanos, eh, ¿cómo es eso a la hora de tomar en cuenta varios elementos de, del hábitat, por ejemplo, eh, que es como un bosque? Cuéntanos, eh, a la hora de tomar la foto, ¿cómo logras rescatar todo eso y que sea como nítido? Bueno, no, de, de todas maneras, aquí en este tipo de fotografía, que son fotografías sociales, eh, básicamente fotografía de, de bodas o novias, ¿cierto? Eh, Estos son como una sesión de posboda, ¿cierto? Que normalmente se acostumbra mucho. Eh, por estos días, ese tipo de fotografía que no solamente sea la del evento, sino que o sea una pre o antes de, del evento o después del evento. Esta es una parte de, de, de mi portafolio, unas fotografías que desarrollamos con una modelo para tener, pues, como portafolio y mostrarnos como fotógrafos de fotografía social. Eh, digamos que acá utilizamos solamente una, unas, una luz con un octavos eh, de 120 de diámetro eh, y un flash, pues, speed light. Lo que buscamos es resaltar a la, a, a la novia en este sentido, pues con poses muy. Tra tratamos de que no sean poses eh, como fingidas, más bien natural. que sean poses y como muy naturales, eso es lo que le decimos. Además, porque los novios se estresan mucho, ya no, es que a mí sí. no me gusta posar, <laughs> y eso es una cosa muy diferente, pues difícil. Entonces yo trato de decir, no, vamos a, hacer, vamos a sentirnos. Libres, vamos yeah. a reaccionar y a posar de manera como, como casual. muy casual, sí, muy normalita, entonces trato como hacer esta, estas son un más, más, más de pose de modelo, pero queremos mostrar también es, es eso, es que queremos también que la fotografía no es solamente en eventos o en estudios, sino que miradas, podemos ir a cualquier lugar y hacer una fotografía muy, muy bella, este, mira ese paisaje, esos muy verdes, lindo. ese campo... Y uno aquí en Medellín y en, en Colombia tenemos sitios muy bellos para hacer fotografía, entonces eh, eso es lo que queremos simplemente darle luz con la luz y la sombra, porque la sombra va de la mano con la luz, o sea, sí. sin la sin la sombra tampoco podemos pues quedaría todo muy plano en el manejo de la luz, entonces tenemos que jugar con las sombras también para poder lograr como eh, unas imágenes y poder eh, hacer magia y arte fotográfico. Wow. Por ejemplo, tú ahorita mencionabas algo y era sobre el flash, o sea, algunos elementos que eran como eh, que hicieran que la fotografía fuera más profesional. Eh, por ejemplo, tú mencionabas lo del flash, como algunos eh, lentes, pues como de zoom. Eh, cuéntanos un poquito más sobre eso, o sea, cuáles son, digamos, los que son como más especializados para poder que la fotografía sea más profesional. Mira, pues eh, de la mano son los lentes, o sea, el cuerpo de la cámara es fundamental. Eh, pero cobra mucha importancia los lentes que tú tengas para hacer fotografía porque se necesita buen enfoque, buena calidad, eh, distancias focales, eh, wow. manejar buenos isos, pues apertura de diafragma, que son cosas técnicas en las que el fotógrafo eh, utiliza como una herramienta para poder esta, hacer esta magia de fotografía. Entonces eh, yo, por ejemplo, trabajo con tres lentes eh, que son mi base. Tengo un lente de 50, 50 milímetros que es muy especializado, muy especializado, digamos, para hacer retrato y es un lente en el que tú necesitas es estar moviéndote. O sea, eh, tú tienes que estar con el sujeto o con el objeto, eh, para buscar la mejor toma, para hacer la mejor composición. Entonces tú te tienes que acercar con, con el lente hacia la persona. O sea, hay más contacto con el modelo, con la modelo, con el sujeto, claro. o con el objeto. Entonces es un buen lente. Es, es, es delicioso trabajar el máximo cuando tiene unas buenas aperturas en las que te puede permitir unos desenfoques muy bacanos. Eh, lo utilizo mucho en estudio. Para hacer retratos, para hacer beauty, son fenomenales. A mí me encanta hacer beauty con ese tipo de lentes. Tengo un 70-200 que es un teleobjetivo. Eh, ese me encanta también. Es, 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 con ese <laughs> tu hijo. trato casi de disparar todo, <laughs> pero no se puede todo porque de muchos de muchos manejos. Entonces, ese sí me permite desde la distancia. Eh, captar momentos eh, sin tener mucho contacto con, con claro. los objetos, con los sujetos o con, o con los modelos en este caso, o sea, yo puedo a una larga distancia con un teleobjetivo, pues digamos, hacer muy buenas fotografías. Eh, en boda lo utilizo mucho cuando son en exteriores porque me permite eso, o sea, sin estar como participando mucho del evento, interrumpir, <laughs> y sobre todo a algunos sacerdotes no les gusta mucho que los interrumpa y se metan en, en, esa, sí, en esos eventos, en la ceremonia, entonces ese es el, ese es el lente perfecto. Wow. En estudio de fotografía también, me, me encanta mucho porque es que tiene una nitidez y tiene un diafragma con, con yo tengo el mío es eh, 2,8, entonces me permite hacer una, una nitidez idea, ¿no? me, fenomenal, me encanta mucho. Y tengo el lente que es el, el del kit, con el que vino la cámara, que es el 1840, que también, o sea, ese es un angular y ya se me ha sacado de unos aprietos que yo creo, una vez pensé yo no voy a vender este lente para comprarme otro y una vez en un evento, estaba en un evento y me pegó las embaladas, mundo, y yo no, se queda conmigo ya, ahí está, <laughs> yo no creo, creo que va. no va a salir de él <laughs> es, es, es muy muy buen lente también, sabiéndolo usar sí, se le puede sacar un buen provecho bueno, eh, Carlos cuéntanos eh, qué se viene para un futuro de este año bueno, eh tengo varios proyectos, varios proyectos, eh, digamos que uno de ellos es, 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 es a corto plazo, es, es, una, es un evento en el que vamos a hacer una, una exposición, eh, ya prontamente pues les estamos haciendo y vamos a ver, mis mejores fotografías o sea va a tratar de sacar como fotografías inéditas que no haya publicado mucho en mis redes sociales eh, y bueno ese, ese es uno de mis proyectos y vienen otros también que están muy enfocados como a, a hacer manejo de turismo a través de la fotografía wow. y de rescatar como aquellas zonas olvidadas de nuestro país en la que podamos resaltar eh, digamos eh, la naturaleza, la idiosincrasia, eh, los la alimentación, como todo este tipo de cosas. Wow, o sea, muy maravilloso todo eso que nos cuentas, obviamente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar la fotografía que tú mencionabas ahorita y todo eso de los lentes, el tipo de cámara, de eso que te salvó. Eh, a veces pensamos que las cosas que tenemos a nuestro alrededor como que ya no nos van a hacer falta, pero claro, lo necesitamos. Ah, no, eso ya así es mío, de balas, <laughs> ya no se vende, ya no se va. Pero bueno, muy maravilloso todo esto que nos cuentas. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando un poquito más, así que damos un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, ya que regresamos a esta pequeña pausa de comerciales, como lo prometido es deudo, Vamos a seguir hablando de un poquito más de la fotografía, pero más en esta parte hacia el futuro, hacia los jóvenes. Y eh, bueno, Carlos, cuéntanos qué tip o qué cosa importante tienes para decirles a aquellos jóvenes que se quieren especializar en esto de la fotografía. Angélica, eh, no, primero tener mucha pasión, o sea, desarrollar esta pasión, eh, mantenerla viva. Estudiar, claro. de estudiar todos los días. Esto no, podemos ser empíricos, sí, pero en eh, mi opinión creo que está a estudiar. O sea, hay cosas definitivamente que, que se necesita ir a la, a la, al salón, estudiar, wow. practicar, que nos enseñen técnicas, que aprendamos, que practiquemos bastante. Definitivamente sí se necesita estudiar. Y bueno, au, eh, au, eh, digamos como de manera también autóctona, pues digamos que mirar tutoriales bastante, eh, mirar tutoriales. Por ejemplo, eh, a mí que me gusta tanto la moda, yo lo que hago es que me deleito el ojo mirando revistas, revistas compro revistas, o sea, no todas las revistas las compro, eh, compro es dependiendo de la, de la portada, del contenido de la portada. Y el contenido también que trae las editoriales. O sea, como claro. me gusta la fotografía de moda, entonces me enfoco mucho en lo editorial. Entonces voy a las fotografías de moda y editorial. Y me enfoco es en eso. Y el mayor, la mayor recomendación que yo puedo hacer es, es calibrar el ojo. Siempre, siempre estar mirando fotografías, también de revistas, en redes sociales. Muy importante también tener referentes. Eso, referente. referentes es súper importante, yo tengo dos, tres fotógrafos eh, que me encantan que son, pues los admiro demasiado <laughs> y sobre ellos he enfocado como mi conocimiento uno es Hernán Puentes, es un fotógrafo colombiano, eh, es el, el, el duro en fotografía editorial y de portadas de revistas en Colombia, Ese Es uno. Andrés Oyuela también es otro fotógrafo de moda eh, con él tuve la oportunidad de tener un, un curso de capacitación en, en fotografía contemporánea y de moda. Excelente, claro. rico. Y tengo un fotógrafo que es el más wow. <laughs> Se es un fotógrafo japonés chino, perdón. Se llama Seil Jung. Sígalo. Se maneja unas cosas locas, 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 locas. Unas producciones, tiene unas fotografías espectaculares. En YouTube tiene uno un canal y, y tiene un trabajo Seña impresionante. Sí, yo, yo, mira, yo tengo como costumbre eh, seguir pues muchos esos fotógrafos. Ya sé el John, eh, le coloco un puñito y una foto y le hago siempre un comentario. Y, y, y me sorprendo, o sea, me sorprendo que, que me conteste y por lo menos se eh, tome el tiempo de darle un like claro. y que vea el corazoncito rojo. Eso es fenomenal. Pero la mejor recomendación, dos, a, con estas dos es mucho calibrar, mucha fotografía, ver mucha fotografía, revistas, todo. redes sociales, eh, internet, y eh, seguir, tener un referente, dos, claro. tres, que esas son tu inspiración, o sea, los, los fotógrafos referentes son tu inspiración. Obviamente tú no vas a ser, <laughs> eh, eh, pues no vas a lograr el estilo que tienen ellos, pero sí van a aportarte mucho a tu estilo, y ellos me han aportado mucho a mi estilo. Guau, wow, o sea, muy bacano todo eso que nos cuentas, porque... Les das unos tips y es como la educación en cuanto a esto que les apasiona: eh, que cojan experiencias, y si sean tomando fotos al cielo, eh, al bosque, porque si van cogiendo experiencia para futuros, eh, encuentros, eventos o situaciones que se les presenten en su día a día en cuanto a, esta, en cuanto a este trabajo. Sí, Angélica, definitivamente, eh, pues todas estas pautas hay que tenerlas en cuenta. Y como te digo, estar haciendo todos los días fotografía. Para, para mejorar y lograr tu estilo, eh, que te reconozcan, eh, hay que estar haciendo fotografías permanentemente. Y, y pues uno, incluso, se, yo a veces me he visto sorprendido: ah, no, mira, esta fotografía es de Carlos Peláez, ya hasta me identifican. Y uno cree que no. Pero la, las personas, en la medida que van viendo tu trabajo, van viendo ese, ese progreso y obviamente uno va cogiendo un estilo, uno va cogiendo un estilo y el estilo puede ser eh, por el tipo de iluminación que realices, por los por el tipo de poses que te guste o que logres hacer con tus modelos, etcétera, pues. Eso. Por ejemplo, este estas poses que estamos ah. observando en estas fotografías, bueno, cuéntanos cómo se hace para lograr, digámoslo así, una estabilidad. Por ejemplo, aquí se está sosteniendo claramente, pues puedo observar como desde un, un marco de una puerta. Cuéntanos cómo es ese momento de la estabilidad del cliente y del fotógrafo para poder captarla bien y que no haya como un leve movimiento, ya sea en el pelo o en el cuerpo que afecte esta. No, mira, eso son técnicas en la fotografía. Obviamente, tú tienes que manejar una buena claro. velocidad eh, del diafragma, eh, <laughs> un, una buena entrada de luz, un buen ISO y una buena y un buen pues, diafragma, velocidad de ISO que son el, el triángulo pues de la fotografía. Eh, para que no se haya movimiento, obviamente puede haber movimiento cuando tú lo lo estás haciendo intencional, sí. cierto. Pero normalmente en este tipo de fotografías, por ejemplo, hay que buscar un buen enfoque donde y el enfoque, ¿sabes dónde se da? ¿Dónde? En los ojos. Ese es un wow. tip. Cuando tú quieras ver si la fotografía está enfocada. Y más o menos el esquema de iluminación que estás utilizando, más o menos, eso te da unos, unos, unos aires de cómo se hizo la fotografía y qué esquema de iluminación se utilizó. Fíjate en los ojos. O sea, ahí en los ojos ves el brillo y ahí se ve el, el, la luz que utilizaste. O sea, si es wow. lateral, frontal, si es wow. un poquitico cenital. Eh, ahí te das o sea, cuenta más o menos. que los ojos eh, sí. son como aquello que te permite la estabilidad de la foto, te la permite sí. observar. Sí, exactamente. Hay que, siempre wow. hay que tener un buen enfoque. O sea, la fotografía es. Eh, fundamental y sobre todo en fotografía de moda y de producto el buen enfoque. Entonces te tienen que quedar wow. nítidas las fotos, entonces eh, tienes que lograr eso, no. La, la cámara, si tú le das lento, entonces el, 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 si el modelo se te movió te queda movida Por la foto, rosa. obviamente. Pero si tú le das una buena velocidad, si el modelo se te mueva, va a quedar el, el, el digamos, el congelado, el congelado. ¿Y qué hace el congelado? La velocidad del, de la cámara, ¿sí? a través del diafragma, y también la luz. O sea, la luz wow. también congela. Entonces, eh, eso es lo que uno logra con estas fotografías. Eh, obviamente, eh, es, es fenomenal. Por ejemplo, aquí eh, podemos observar ah, lo que bien. tú mencionabas sobre los ojos. Sí. Se ve toda esa iluminación. Eh, por ejemplo, en el cuerpo se puede observar incluso la iluminación de la luz. Sí. Eh, y eso es como lo bonito que hace resaltar a las personas. Y el cliente que quiere, obviamente, el producto. No, la iluminación lo es todo. La iluminación lo es todo. A mí me encanta trabajar en, en, en estudio de fotografía. O sea, me siento, Ese es mi, como te digo yo, mi felicidad. <risa> <eterno>. <risa> Ahí me desenvuelvo súper, súper bien. Me encanta, me encanta, me encanta estar en un estudio de fotografía. Eh, okay. Y la luz, eh, pues, es, es fundamental pero sin sombras tampoco podemos formar imágenes y hacer obras fotográficas. O sea, hay un montón de cosas que pudimos observar en esta entrevista y tenemos en cuenta que es la iluminación, el tipo de ropa. Eh, el tipo de paisaje que se usa a la hora de tomar la fotografía el tipo de cámara o sea como todo eso que queramos plasmar a la hora de la fotografía es muy bonito todo eso que nos contaste pero bueno hasta que llegamos en esta maravillosa entrevista fue un placer hablar contigo Carlos y bueno cuéntanos ya para finalizar tus redes sociales para que nuestros televidentes vayan y miren todos aquellos productos que tú tomas bueno yo tengo tres cuentas en Instagram una es la principal, que es sobre fotografía de moda y de moda. Eh, es eh, Carlos Peláez Photographer. Mi segunda cuenta es CP Photographer Social, que es ahí donde pues, manejamos el tema con niños, con familias, boda, wow. quinceañeras. Y la otra es una especie de hobby. Yo <laughs> tuve que hacerla porque a veces, esas son casi, casi la mayoría de las fotografías que hago ahí son con, con, hechas con el celular. Wow. Eh, pero ahí se llama CP Fotografer Urban. Entonces ahí es, es el hobby que tengo ahorita. Wow. Y si ustedes observan, está manejado como una composición con recuadros eh, en la que muestro mm, estructuras de edificios, pero con perspectivas eh, no horizontales ni verticales, sino desde otra mirada. Bueno, muy maravilloso todo esto que nos cuentas, así que. Eh, no olviden que este es el programa Enfocados Nueva temporada aquí en el 2022, así que nos vemos la próxima semana.